Hola a todos y bienvenidos al canal de Motosam. Hoy os traemos las declaraciones de Franco Morbidelli, que ha hablado sobre su relación con Valentino Rossi y también de cómo cambiará esa relación ahora que los dos compartirán box. Te contamos cuál ha sido su respuesta y os explicamos otras noticias aquí en Motosam. Comenzamos con el piloto norteamericano Joe Roberts, que concedió una entrevista al medio GP1 para hablar de cómo ha sido su temporada anterior en Moto2 y también cómo afronta esta nueva temporada. El piloto se convirtió en una estrella y en un gran referente del motociclismo norteamericano el año pasado cuando consiguió la primera pole de su vida en Qatar y también fue la primera pole que conseguía un piloto norteamericano 10 años después. Esto hizo que todas las miradas de los medios norteamericanos se fijasen en él. Ahora, de cara a la temporada que viene, está centrado en conseguir victorias y también empezar a luchar por el campeonato. En esa entrevista con GP1 también comentó que había rechazado una oferta de Aprilia para subir a MotoGP porque dice que su objetivo es primero consolidarse en la categoría de Moto2 y después poder dar el salto a MotoGP. En esa entrevista también habló sobre sus referentes en cuanto al motociclismo y dijo que uno de sus pilotos referentes es Nicky Hayden. Mi héroe es Nicky Hayden. La primera carrera de MotoGP que vi fue Laguna Seca 2005 y ganó. Fueron las carreras que más me inspiraron. Quería ser como él. Siempre lo he admirado, como a los demás pilotos estadounidenses. También me gustaría tener el talento de Casey Stoner. Y ayer se celebró el funeral de Fausto Gresini y muchas personalidades y miembros del motociclismo en general quisieron darle el último adiós al piloto. Uno de ellos fue Lucio Cecchinello, que coincidió con Gresini en pista durante los últimos años de su carrera. Además, Gresini y Cecchinello también coincidieron cuando ambos eran team managers en MotoGP. En una entrevista a Speedweek, Lucio Cecchinello explicó que le tiene un gran cariño a Fausto Gresini y también explicó cómo pasó de ser su fan a ser uno de sus rivales en pista. Cuando tenía 16 años tenía pósters de Fausto en mi habitación. Yo era un fan de Fausto y veía todas las carreras y admiraba todas las peleas que tenía. Más tarde, cuando corrí con Fausto, me di cuenta de que era un verdadero frenador y que mostraba especialmente sus habilidades en las curvas rápidas. Pero cuando nos conocimos, Fausto estaba al final de su carrera. Ya no tenía ninguna moto especialmente competitiva, sino que corría para Scott Honda. Y también tenemos que hablar de la marca de scooter Super Soco, que ha incorporado una nueva moto eléctrica a su gama. Se trata de la TS Street Hunter, que es una moto urbana y funcional y que también se puede adaptar para todo tipo de edades. Con esta nueva incorporación, la marca china Super Soco se hace un hueco en el mercado de scooters eléctricas y también se posiciona como una de las opciones más valoradas por los usuarios para optar por una solución más ecológica. El diseño exterior de la nueva Super Soco se ha renovado por completo con nuevas líneas deportivas de inspiración Street Fighter. También incluye iluminación full LED tanto en el faro delantero como en el piloto trasero. El panel de instrumentos LCD no es una gran novedad en la era de las pantallas TFT, pero ofrece toda la información necesaria desde el estado de la batería, velocímetro, modo de motor seleccionado o también el reloj y la temperatura ambiente. Además, también incluye un puerto USB para cargar dispositivos electrónicos como nuestros smartphones. Y malas noticias para KTM, ya que uno de sus pilotos probadores, Mika Kallio, ha sufrido un accidente en el que se ha roto la tibia y el peroné. El piloto finlandés se encontraba participando en una carrera sobre hielo cuando se salió del trazado y el impacto provocó que se rompiese estos dos huesos de su pierna. Debido a esta lesión, Mika Kallio no podrá estar presente en los próximos entrenamientos que se celebrarán en Qatar el próximo fin de semana y también supone un gran varapalo para KTM. El propio finlandés compartió a través de sus redes sociales cuál es la situación en la que se encuentra. Me esperaba la cirugía en la tibia y el peroné. Por desgracia, a veces un estúpido error tiene dolores consecuencias. No es lo que yo pensaba para mi carrera sobre hielo de hoy. Me obligará a estar 7 y 8 semanas sin motos para recuperarme.
Y no te olvides de darle al like si te está gustando el vídeo, suscribirte y darle a la campanita para estar al corriente de todo el contenido que subimos al canal de MotoSam. Y pasamos ahora a Moto2, y es que el piloto italiano Dalla Porta continúa en su equipo, en el Italtrans Racing Team, y ha estado presente en la presentación del equipo, en el que ha comentado y ha tenido la oportunidad de hacer balance de la temporada anterior. El piloto italiano ha confesado que ha aprendido de los errores y que para esta próxima temporada se enfrenta a una situación en la que quiere luchar por las victorias y también intentar hacerlo por el campeonato. Además afirma que encima de la moto tiene que lograr divertirse porque así es la única manera en la que consigue esos buenos resultados. Además, en la presentación, el medio italiano GP1 también le ha preguntado sobre la rivalidad de Márquez y Valentino Rossi, sobre la cual ha dicho lo siguiente: si gana un italiano estoy contento, y si gana Valentino aún más. A decir verdad, a lo largo de los años también he sido feliz con las victorias de Márquez. Es alguien que se merece ganar por el talento que tiene y por el compromiso que pone. Ahora mismo le robaría la velocidad a Márquez incluso si tiene un problema en el hombro. Y el italiano Mattia Pasini no estará la próxima temporada en el campeonato de motociclismo, aunque el piloto afirma que no descarta una llamada de última hora para volverse a incorporar. Aún así, el italiano afirma que no es el momento de retirarse y que está muy concentrado en seguir su carrera deportiva, incluso en vehículos de cuatro ruedas. Y en una entrevista con GP1, Mattia Pasini ha hablado sobre toda su carrera deportiva y también ha comentado la situación de Valentino Rossi, que acaba de cumplir 42 años. Para Pasini, el momento de bajarse de la moto para Valentino aún no ha llegado. Aún no es el momento de parar. De Vale hay poco que comentar. Basta mirarlo para entender su deseo y estoy seguro de que este 2021 le irá bien. Sobre el equipo Rossi Morbidelli, creo que será un equipo muy unido y que se presionará mutuamente para dar lo mejor de sí mismos. Terminamos con las declaraciones del que será el nuevo compañero de equipo de Valentino Rossi, Franco Morbidelli. El italiano ha concedido una entrevista a The Race en la que ha hablado de la temporada anterior. El italiano terminó la temporada 2020 siendo subcampeón y consiguiendo 3 victorias, y espera que el próximo camino del 2021 también sea parecido y esperan conseguir los mismos resultados, aunque también dice que no contará con las mismas configuraciones que las Yamahas oficiales. En cuanto al cambio de compañero de equipo, Franco Morbidelli compartirá box con Valentino Rossi, al que conoce muy bien ya que ambos son amigos y también han compartido varias jornadas de entrenamiento en el rancho que tiene Valentino en Tabulia. Precisamente sobre esta relación de amistad que tiene con Valentino Rossi, Franco Morbidelli ha dicho lo siguiente: Valentino es un gran piloto, una leyenda, pero además es un gran amigo mío. Va a ser divertido tenerle en el garaje. Seguro que se sentirá diferente en comparación con Fabio, pero creo que será una buena temporada para los dos. No será más fácil de lo que fue con Fabio, solo diferente, porque él y yo nos llevamos bien. Como vemos, Morbidelli y Valentino Rossi son dos grandes amigos que compartirán box la temporada que viene. Pero ahora nos gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿Que Morbidelli podrá superar en resultados a Rossi? ¿Que ambos se ayudarán dentro del mismo box? Dejadnos abajo vuestros comentarios y os recordamos que podéis seguir la actualidad del mundo del motociclismo en nuestra página web motosam.es, y también os dejamos nuestras redes sociales. Nada más por hoy, nos vemos mañana con un nuevo vídeo.